Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con lo que faltaba ver del presente simple, que es las formas interrogativas y negativas. ¿Sí? Ya habíamos visto presente simple en afirmativo, así que ahora vamos a ver esas dos formas que son las que faltan para terminar de ver el tema. Vamos a compartir la pantalla en el PDF. Bien, en esta pantalla, en este PDF, mejor dicho, lo que vemos es que vamos justamente a tratar negativo primero y preguntas, o sea, interrogativo, questions, del presente simple. Comenzamos por negative form, la forma negativa de este tiempo de verbo. Vamos a centrarnos en esta tabla, que es la tabla de conjugación, ¿sí?, de este tiempo de verbo. Fíjense la estructura de las oraciones. Todas empiezan con un sujeto. I, you, he, she, it, we, they. En este caso, todos pronombres personales, para simplificar un poco más. ¿Sí? Obviamente, ustedes saben que puede haber más de un sujeto. Puede haber más de un sujeto. Mejor dicho, puede haber un sujeto que no sea un pronombre personal, pero siempre un sujeto hace referencia a un pronombre personal, aunque no esté escrito el pronombre personal. Fíjense que después del sujeto tenemos o bien do not o bien does not. Do not tiene su abreviatura que es don't y does not tiene su abreviatura que es doesn't. ¿Qué es do not y qué es does not? Simplemente la traducción que le podemos dar es no. Ellos me pueden decir sí, pero el no ahí es not. Sí, not solo quiere decir no también. Pero esa palabra, el que está ahí, esas palabras, mejor dicho, el do y el does, que no es otra cosa que un do con es al final, son lo que se llama auxiliares o verbos auxiliares. Se le dice auxiliares para acortar un poco, abreviar un poco el término verbos auxiliares. ¿Para qué están ahí? Más que nada para ayudar a formar el interrogativo y el negativo, en este caso del presente simple. ¿Se traducen? No, no tienen traducción. Simplemente están ahí para auxiliar, ¿sí?, en la formación del interrogativo y del negativo. De ahí su nombre, ¿no? Verbos auxiliares. ¿Por qué diferenciar verbos auxiliar? ¿Por qué? Porque también está el verbo principal de la oración que es el que le da sentido. En este caso, walk, porque estamos conjugando ese verbo. Caminar. Yo no camino. Vos no caminás. Él no camina. Ella no camina. Ello no camina. ¿Sí? Nosotros no caminamos. Ellos no caminan. Fíjense, a diferencia del afirmativo, que el verbo, que en este caso es walk,
A pesar de que tiene como sujeto en las oraciones a las los pronombres personales de tercera persona, he, she, no lleva ese, tal como lo hace en el afirmativo. ¿Por qué no lleva ese? Bueno, porque la S la lleva el auxiliar. Does. Doesn't. ¿Sí? Se ha trasladado del verbo al auxiliar la S. Por eso se usa does not para conjugar el negativo en una oración cuando el sujeto es o hace referencia a un pronombre personal de tercera persona. He, él, masculino singular. She, ella, femenino singular. It, ella, ello, perdón. Neutro singular. Bien. Los demás usan don't o do not, como lo quieran usar. Vamos a ver estas oraciones de ejemplo. I don't like. Tenemos el verbo like, gustar, que está negado, don't. Y el sujeto es I, yo. I don't like. A mí no me gusta. ¿Qué cosa no me gusta? Ice cream, dice la persona. I don't like ice cream. No me gusta el helado. Y esta otra persona dice she, ella, que es lo que no hace. She doesn't, ella no. She doesn't eat, ella no come. El verbo eat, entonces comer. She doesn't eat chocolate, ella no come chocolate. ¿Sí? Vamos a otros ejemplos. I don't, yo no. I don't drink, yo no tomo, yo no bebo esta bebida. Coffee, coffee, café. Yo no tomo café, yo no bebo café. Tom, abreviatura de Thomas, o sea, Tomás. Tom doesn't, ¿qué es lo que no hace Tom? Doesn't play, no juega tenis, no juega al tenis. Otro ejemplo. They, ellos o ellas. Don't, ellos no. They don't speak, ellos no hablan. ¿Qué idioma? Italian, italiano. We, nosotros. Don't, no. Live, vivimos. Nosotros no vivimos. In France, en Francia. Nosotros no vivimos en Francia. Bien. Recuerden entonces los puntos clave. El does not o el doesn't se usan cuando el sujeto es he, o sea, él, o un pronombre que haga referencia a él, she, ella, o el pronombre neutro, it, o algún sujeto que haga referencia a alguno de estos tres. Y usamos do not o don't con todos los otros pronombres personales. I, los dos you, we y they, ¿sí? Para hacer los negativos en presente simple. Y sus correspondientes negativos. Siempre el do not o does not, siempre va inmediatamente después del sujeto. Siempre va después del sujeto, excepto que haya alguna palabra en el medio, algún adverbio de frecuencia, algo. Pero siempre viene después, nunca, siempre viene después del sujeto, nunca antes, ¿sí? Este es el orden. Sujeto, auxiliar negado, verbo en infinitivo, sin ese. Siempre sin ese.
nuevamente. Sujeto. Auxiliar negado. Does not. Verbo en infinitivo. Sin es. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar. Pasamos a la forma interrogativa. Ya hemos conocido al do, al does, negados, obviamente, como don't, do not, o don't, does not, o doesn't. En el negativo que acabamos de ver. Acá lo vamos a ver solos. Aunque existe el interrogativo negativo, nosotros no lo vamos a ver. Vamos a ver solamente el interrogativo solo. Aquí también vamos a ver el do y el does, pero sin negar. Fíjense la tabla de conjugación del interrogativo. El interrogativo también tiene su estructura, al igual que el afirmativo, al igual que el negativo. ¿Y cuál es esta estructura? Es más simple. Primero, también es una estructura tripartita de tres partes. Primero vamos a poner el auxiliar do o does de acuerdo al sujeto. Funciona igual que el negativo que vimos recién. Si el sujeto es he, she o it, la pregunta va a empezar con un auxiliar does. El does no tiene traducción como auxiliar. Si el sujeto no es he, she, it o un sujeto que haga referencia a ellos, simplemente en vez de poner does, vamos a poner do como comienzo de la conjugación en interrogativo. Luego del auxiliar, vamos a colocar el sujeto de la oración, que puede ser un pronombre personal o no. En este caso, en el cuadro, son todos pronombres personales para sintetizar y facilitar, ¿sí?, el estudio. Auxiliar, sujeto y como último término, al igual que en el negativo, el verbo principal de la oración sin agregado de S ni ES. Auxiliar, sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. ¿Sí? Ejemplos. Preguntamos. Does Ana play? ¿Ana juega basketball, al básquet? ¿Por qué does Ana y no do Ana? Porque Ana es como si dijéramos, está haciendo referencia a she, a ella. Entonces, she usa como auxiliar does, ¿sí? Lo mismo el nombre de varón, Harry, ¿sí? Es como si fuera él, Harry. Entonces, va a usar el does como auxiliar para empezar. Does Harry often... Harry, ¿a menudo? ¿Qué es lo que pregunta si hace a menudo? Arrive. El verbo arrive en inglés, llegar o arribar, ¿sí? Harry, ¿a menudo llega tarde, late, L-A-T-E, late, tarde? Fíjense, obviamente, el verbo sin S, ¿sí? El verbo sin S. Ahora, do they, preguntamos por ellos. They, do they speak? El verbo hablar. Ellos hablan. ¿Qué idioma? Italian, italiano. Y lo conjugamos con el auxiliar do, porque no son ni él, ni ella, ni ellos. Son plurales. Los plurales directamente usan do, ¿sí? Y obviamente they es un pronombre personal plural, ellos. Bien.
do you? Le preguntamos a una persona. Vos. O ustedes, varias personas. Vos, do you? Do you? Vos. Y el verbo live, vivir. Vivir. Hola, Luisa. Hola, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Luisa o Fernanda, no sé cómo llamarte. Luisa Fernanda, si usted quiere, diga. Ya sé, no, pero no sé si te, cuando te llaman... Fernanda. Ah, Fernanda, está bien, sí. Porque bueno, sí. Tienen un primer nombre, pero los llaman más por el segundo, porque no le gusta, profe, dígame fulanita, porque no me gusta que me digan... A mí me gustan los dos, me encanta mi nombre, pero bueno, más que nada siempre el Fernanda, pero bueno, en familia siempre me dicen el Lu. Claro, está bien. Luisa, porque sí. Está bien. Sí, profe. Bueno, entonces, el resto de la oración después de el verbo live, do you live, le estamos preguntando a una persona, vos vivís o ustedes viven, y el resto de la oración es in Australia, en Australia. Bien. Esa es la estructura, del interrogativo. Entonces, la estructura del interrogativo es auxiliar, do o does, de acuerdo al sujeto que tengamos en la oración. Luego, en segundo término, viene el sujeto de la oración. Y en tercer término, el verbo principal de la oración sin agregado de S, al igual que en el negativo, el verbo en interrogativo no lleva S, porque la S ya está aquí en la tercera persona, en las oraciones que tienen un sujeto de tercera persona, he, she, or it, o un sujeto que haga referencia a ellas. Bien. Entonces, vimos estructura de presente simple negativo, esos ejemplos. Estructura del presente simple en preguntas y sus ejemplos. Para terminar de redondear esto, porque ya llegamos al final, recordamos la estructura del negativo, que es un poquito más compleja, es sujeto primero, luego viene el do o el does de acuerdo al sujeto que tengamos. Recordemos que el does es el verbo auxiliar que no tiene traducción, que se usa para poder conjugar el negativo y el interrogativo del presente simple. El does se usa cuando el sujeto es un pronombre personal, he, she, or it, él, ella o ello, o cuando el sujeto de la oración remite a un he, por ejemplo, él. Si hablo my father, mi padre, es como remitirse o hacer referencia al pronombre he, él. O, por ejemplo, si el sujeto dice my mother, mi mamá, está haciendo referencia al sujeto she, al pronombre personal she, ella. Y, por ejemplo, my dog o my cat, mi perro o mi gato, está haciendo referencia al pronombre personal it, ello, ¿sí? O si decimos my car, mi auto, también está haciendo referencia a el pronombre personal it, que es el neutro, singular, ¿sí? Todos los demás sujetos y o pronombres usan el auxiliar do. Siempre es mejor recordar estos cuando se usan estos tres, porque son menos que los otros cinco. Luego del do o del does, recién ahí colocamos la negación not, ¿sí? Y luego de la negación not, que sí, es el no,
Luego, de ahí recién terminamos la conjugación de la parte de presente simple de la oración, ya sea que la oración termine ahí o no, con el verbo principal, el que da sentido a la oración, a la acción, y como pueden ver, sin ese. Sin ese, sin ese, y acá también sin ese, aunque el sujeto sea he/she, porque como habíamos dicho, la S directamente la lleva el auxiliar. No la lleva el verbo, la S la lleva el auxiliar. Do not se puede abreviar a don't. Does not se puede abreviar a doesn't, ¿sí? Cuando hablamos o cuando hablamos o escribimos de manera más fluida porque estamos en un entorno de más confianza o quizás quien es el receptor de lo que estamos diciendo o escribiendo es de nuestra confianza. Ahora, Mónica. Bien. Y para cerrar, entonces, nuevamente, la estructura de las oraciones. El interrogativo para formular preguntas. Recordemos que la estructura del interrogativo es auxiliar primero, do or does, de acuerdo al sujeto, que es el que viene en segunda parte. Si el sujeto que tenemos es un he, she, it, él, ella o ello, o un sujeto que remita a alguno de esos tres, el auxiliar que vamos a tener que poner primero es does. Si no, cualquier otro sujeto con nombre personal que no remita a he, she, lleva do al principio. Entonces, la estructura es auxiliar, sujeto y luego, como último término, el verbo. Siempre sin S, tanto en negativo como en interrogativo o preguntas, el verbo no lleva S. El verbo no lleva S. Porque la S ya está acá. En el caso de las terceras personas. Así que bueno. Esto es presente simple interrogativo y negativo, que es lo que nos faltaba ver. ¿Sí? Bueno. Los que se conectaron un poco más tarde, después, igualmente, cuando vean, yo voy a subir el link de YouTube y de Instagram, los links. Ah, no, este es una sobre. Voy a subir el link, por favor, cuando vean las partes anteriores, los minutos anteriores, antes de que ustedes llegaran, me preguntan, por favor, si tienen alguna duda. Igualmente, el parcial es el viernes que viene, en fin, así que tienen tiempo para preguntarme. Y si tienen alguna duda del afirmativo que vimos, que se vio la clase pasada, o de lo que vieron y escucharon desde que se conectaron, me pueden preguntar ahora antes de finalizar la reunión, la clase. Si hay algo que quieren. Igualmente este PDF lo tienen, pero igualmente, yo después voy a subir el link, como les dije, ¿sí? Bueno, Conviértalo en profe. YouTube, me preguntan. Así que bueno. Esto sería únicamente la clase de hoy, más cortita, porque negativo, interrogativo, una vez que se ve el afirmativo, que se vio la clase pasada, esa es la parte más densa del presente simple. Cuando pongo la S, cuando no pongo la S, cuando en vez de la S va ES, ¿sí? Los adverbios de frecuencia. Así que bueno. Recuerden, hablando del parcial, que la pantalla. Recuerden que el viernes que viene, que es 12 de noviembre, es el parcial. Recuerden que no tienen que conectarse a la clase.
que el día ese, el viernes que viene, les voy a mandar por mail interno del campus el link, como pasó con el primer parcial, ¿sí? El link en un mail para que puedan ir al formulario, ¿sí? Es un formulario de Google, Multiple Choice, donde se van a tratar todos los temas que obviamente que hemos tratado, o sea, los que no están incluidos obviamente en el primer EP, o sea, el último PDF que quedó de, perdón, el último PDF de el vocabulario específico que era instrumental e insumos, y luego después mal no recuerdo, verbo to be en presente y un PDF más que habíamos visto antes de presente simple, creo que era pronombres demostrativos y artículos y bueno, presente simple, estos dos PDF de presente simple, ¿sí? Recuerden que lo voy a mandar el viernes. Tienen 72 horas, todo el viernes 12, sábado, todo el sábado 13, todo el domingo 14. ¿Sí? Así que bueno, cualquier cosa me preguntan o me consultan, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Una duda? ¿Algo? No, profe, por ahora no. ¿Cómo le va? Por ahora bien, por ahora bien. Después no sé. Qué bueno. Así que bueno. ¿Hicieron las prácticas en el clínicas esta semana? Sí, profe. Estamos en eso. Qué raro que no me las crucé. Yo estuve en el clínicas esta semana, así que estuve en el servicio de otorrino. No sé si estuvieron por ahí. Ah, estamos en el piso 9, profe. Ah, no. Ustedes están más alto, ¿no? Yo estoy en el entrepiso. Neurología. Ah. Claro, no, igualmente es raro porque no le manda, no, es raro que manden a hacer prácticas a otorrino, porque en otorrino como no hay internación, ¿no? Es como que, salvo que, claro. Que las manden con los que están haciendo el segundo año de la, o el primer año de la residencia, que atienden en masa a todos los que van ahí, Frank. Entonces bueno, de vez en cuando aparece alguna por ahí, pero no, los servicios que no tienen internación es como que no precisan mucho. Claro. Tendría que haber, porque siempre se necesita, tendría que haber. Y sí. Yo he visto y sí, están, enfermeras. Están todos lados, están todos lados del servicio de enfermería, así que sí, es verdad. Yo he visto en el Santa Lucía, al lado de los médicos, de cada médico de guardia, cuando una vez yo fui a una guardia a las 3 de la mañana en el Santa Lucía, ¿no? Uno de los dos o tres hospitales municipales de capital que tratan oftalmología, de los dos o tres que son, el Santa Lucía es el de más renombre, el más conocido. Bueno, y ahí el médico de guardia que estaba atendiendo era uno solo. Al lado del médico de guardia, ¿quién estaba? El enfermero, por la duda, por si llegaba a hacer una emergencia, por si llegaba a ver a alguien con el ojo colgando. ¿Quién no había? Bueno, no sé si alguna vez vieron ese tipo de emergencia, pero a veces pasa. Así que bueno. Hola, profe. Hola, Camila, ¿cómo estás? Así ¿cómo que anda? Bueno, tendría que haber en todas las especialidades, pero bueno. Pero más claro. En las clínicas hay más en los servicios de internación. Ginecología, obstetricia, ¿cuál otro? Cardiología, cirugía, obviamente. Pediatría. Sí. Pero bueno. Hay practicantes que no quieren ir a determinados servicios porque... Un guardia, profe, también, ¿no? Bueno, un guardia. Emergentología, hay muchos que directamente dicen, no, lo dejan al final porque no, es un tema emergentología, les digo, ¿eh? Es un tema, hay que, así, hay que estar. Ahí, lamentablemente. Hay que correr, profe.
Re. No sé si has estado haciendo práctica en el, si te han mandado a emergentología o a guardia para hacer práctica, ¿no? Bueno, pedí, Todavía no. arriesgate y pedí, animate y vas a ver lo que es un servicio de guardia, sobre todo en el clínicas, en los hospitales. Creo que en tercer año, creo que el tercer año nos El año toca. que viene tenemos. Sí, en algún Claro, momento les ¿viste? tenía que tocar, sí, bueno. Hay que andar a las corridas. Así que bueno. Pero Tenemos, me bueno. parece que ya en la segunda parte del año, porque iniciamos con pediatría y en el segundo cuatrimestre sí tenemos emergentología. Bueno, hay gente que, por ejemplo, dice que no me manden a pediatría, que no me manden a... No quiere, no quiere servicio de pediatría. No quiere. Está Aquí, bien. presente. Bueno, no quiere. Hay gente que me ha dicho, exalumnas, que me ha dicho, no quiero que me manden, si es que me mandan, dice, que me manden a ginecología, internación en ginecología. No quiero. No, a la parturienta, no quiero, no quiero. Bueno, no sé, qué sé yo. Todas tienen algo, o sea, no, pediatría no por esto, no por esto. Y si te toca cuidados paliativos, hay gente que quiere ir, otras que no. Parece que puede ser porque son muy sensibles también, pero porque como están los niños y todo, y uno se pone como muy sensible también por eso, ¿no? Debe ser también. Cuidados Yo siento que paliativos. son muy frágiles. Sí. También, cuidado paliativo te puede tocar cualquier cosa, ¿eh? No sabés lo que puede llegar. Hay de Claro. todo también, hay de todo. Yo particularmente, profe, me atrevería, no importan los servicios, pero creo que en general, pediatría. Yo siento que son una ternurita y no sé, siento que es, yo por Sí. sí soy ex judoka, así que imagínense si yo tengo que ponerle una, no sé, Una una mira. venoclista a un paciente. Siento que lo voy a quebrar. Y bueno, ¿les tocó asistir en una traqueotomía o algo parecido? ¿Asistir o estar viendo cómo No, se hace la todavía nada de traqueotomía? eso, profe. Bueno, qué lindo. ¿Cómo Ya. se hace así asistir? No, pero ya vista puesta, sí. Claro. Viendo es una cosa, después ya cuando le dicen, bueno, vamos a asistir, es otra cosa ya, porque una cosa es ver... Eso, ver correr la sangre, está bien, a ustedes no les debería afectar, pero siempre hay un poco de todo, ¿no? Y es que es creo que cada uno, particularmente, hablo en mi caso, yo tengo una imagen, digamos, que sí, yo siempre vi lo común de sangre en una cortadura acá o no sé, algo, pero Casi no sería es un lo mismo. impacto. Sí. Es un impacto y uno dice, creo que en ese impacto uno va a decir, bueno, vamos, lo hacemos o te quedas ahí y te pones a pensar y lo haces pausadamente porque como que te impresiona, digamos. Y al igual que las curaciones de heridas y todo eso, sí, debe ser impresionante. O sea, todavía no lo practicamos y no sé si lo vamos a llegar a practicar. Y depende de qué tipo de curación también, porque si tienen que hacer Claro, ¿cómo serás? en las Yo por curaciones. ahora la única curación que hice, lo que fuera de facultad, cuando estaba trabajando en un geriátrico, una escara de grado 4.